Fónica, hoy estamos en comunicación con el fiscal Jorge Romero. Buen día, doctor, ¿cómo buen estás? Buen día, doctor. Sí, muy buenos días. Doctor, te estamos molestando por el juicio que ayer finiquitó con una condena de 4 años, creo que, por un tema de coacción sexual o tentativa de coacción. ¿Cómo fue eso, doctor? Sí, primero que nada, me gustaría comentar, ¿verdad?, que esa causa, soy uno de los fiscales, ¿verdad?, que estamos dos, la fiscal Teresita Torres, ¿sí?, y de la Barrial 1, y yo, ¿verdad?, que estoy como coadyuvante. Como ustedes sabrán, estamos en esta altura del año ya muy sobrecargados, entonces sí, tratamos de que no se suspendan ni se interrumpan los juicios. Entonces yo entré como coadyuvante en la causa, y sí, efectivamente, la calificación era coacción sexual, artículo 128, inciso primero, en calidad de autor. Y el hecho ya data del año 2019, de noviembre, y ocurrió justamente en el barrio Nazaret. Uh-huh. Y el Ministerio Público formuló la acusación en tiempo y forma y llevó adelante el juicio, donde recayó una condena de 5 años en calidad de autor. Se corroboró la hipótesis sobre que esta persona, te hago un relato sucinto. Sí, por favor. Ingresó en el domicilio de la víctima, en el interior, hasta el interior de su dormitorio. Era un vecino de ella, conocido, ¿verdad?, porque era del barrio. Ella hace como 20 años estaba allá en el barrio Nazaret, una señora que se dedicaba a la, como actividad, a la peluquería, y es una persona mucho menor que ella, ¿verdad?, y de repente ella siente que le estaban manoseando la nalga, y le ve a su vecino que estaba con el torso desnudo y masturbándose, ¿verdad? Yeah. Entonces ella grita, el hijo viene, le separa, porque en ese momento, cuando ella grita, el autor le tapa la boca, le agarra empieza un forcejeo, le agarra ambas muñecas. Entonces en eso viene el hijo, le auxilia a la mamá. Después viene una persona que trabajaba con ellos en la casa, ¿verdad?, hacía las tareas domésticas, y llaman a la policía, al sistema 911, y ya vean, vamos a decir, la casa para que él no se escape. Y en eso viene la policía, interviene, ¿verdad?, y de eso se trató el hecho en sí. Y en el juicio se demostró con los diagnósticos en el hospital de trauma, el informe psicológico, el estudio socioambiental, ¿verdad?, que hubo un daño no solamente físico, sino que también una estigmatización, porque tomó estado público en el barrio, porque también declaró una vecina que escuchó los gritos, que vio la patrullera, y fue por eso que... Qué terrible historia, doctor. Fue por eso que llegó hasta juicio oral y público. La señora se fue, digamos, satisfecha con el trabajo del Ministerio Público y con la condena que el tribunal dictó el día de ayer. Pero nosotros pedimos 4 años y el tribunal consideró que era la condena justa y útil para el acusado, quien no tenía otros procesos penales, un funcionario público, según él mismo refirió. Y eso básicamente en líneas generales del juicio. Doctor, ¿4 años o 5? No, 4 años, 4 años. 4 años, sí, para aclarar, porque sí, anoté yo 5 primero. Sí. 4 años la pidió. La expectativa era hasta 10 años, sí. Sí, 4 años pidió el Ministerio Público y 4 años fue condenado. Fue condenado, sí. ¿Y él ahora, está recluido, doctor, o no? No está recluido, porque él tenía arresto domiciliario, tuvo durante un año, uh-huh, ¿verdad? Luego tuvo medidas alternativas. Y ahora hay que esperar que quede firme, claro, la condena para que eso se ejecute en ejecución, ¿verdad? Ya, o sea que 3 años más le sobraría en pena, en prisión, si es que esto se confirma en segunda instancia. 3 años, 1 mes por ahí sería el tiempo, porque sí, creo que 11 meses lo que estuvo con arresto domiciliario. Okay. ¿Cuántos años tiene aquí la víctima, doctor? En el momento del hecho tenía 39 años. Y, a ver, 2019, 2023, tiene 44, por ahí tiene ahora. Sí, 43, 44. Sí, ¿Y el condenado cuántos años tiene?
Creo que tiene, en este momento tiene 30 años 30, o aproximadamente. sea que es mucho más joven que la señora. Era, o es. Sí, no, es mucho más joven, es mucho más ¿Y es joven, sí. funcionario público de dónde, doctor? Él mencionó que creo que era la justicia electoral, mencionó. De la justicia electoral, ya. Sí, Bueno, y así es. en línea privada o por mensaje no podés pasar su número, su nombre completo, doctor. Te voy a pasar, sí. Estoy Ok. omitiendo nomás esa parte justamente No, 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 porque no, estamos por eso en este. no hace falta. En realidad el No. trabajo del Ministerio Público es destacable y hay que publicar para que la gente realmente se anime. Este tipo de conductas, muchas mujeres, incluso varones, sufren diariamente y esto hay que denunciar y que el Ministerio Público se encargue del que cometió el hecho punible. Claro, si me permitís un minuto, ahora yo Sí, cómo no. justamente abono lo que decía, ahora porque muchas veces existe ese miedo que nadie me va a creer, voy a ser juzgada, y lo más probable es que ocurra eso, ahora porque siempre en nuestra sociedad se le juzga mucho a la mujer. Y por eso, para evitar justamente ese daño social, ¿verdad? No realizan la denuncia, ¿verdad? Justamente eso comentó la señora, ¿verdad? Que le afectó eso, ¿verdad? En el sentido de que, primero que nada, consecuencia del hecho, tuvo un 15 días de recuperación, ¿verdad? Porque usó un semillero y ella era peluquera y trabaja con sus manos, no pudo trabajar. Luego también la gente empezaba a comentar, ¿verdad? Que se instaló, digamos, en el colectivo de que ellos tenían luego una relación, ¿verdad? Y eso fue la tesis que se quiso sostener durante todo el proceso, porque yo también participé en la audiencia preliminar y justamente siempre se quiso instalar de que ellos eran nomás luego pareja, ¿verdad? Claro. Y eso no se probó ni siquiera ni medianamente. Al contrario, todos los testigos fueron bastante firme en el sentido de que era un vecino, un conocido, hasta ahí, ¿verdad? Que no frecuentaba la casa, eso mencionaba un vecino, y también la gente del seno familiar, ¿verdad? Se trataba como de buscar una justificación de que ellos eran nomás luego pareja, ¿verdad? Y Bueno, que realmente esto era un malentendido, ¿verdad? entendamos algo también, doctor. O sea, si aunque sea tu pareja y a la mujer no le gusta o no quiere, la pareja no tiene por qué forzar una situación en el ámbito íntimo, ¿verdad? No pasa por ahí. Obviamente se descartó esa posibilidad y bueno, fue condenado a 4 años de pena privativa de libertad este sujeto. Doctor, te agradezco la comunicación. Gracias, doctor. Dale, dale. Muchas gracias a usted por el espacio y nuevamente por la oportunidad de destacar la labor del Ministerio Público. Muchas gracias. Gracias a vos. Usted está escuchando PDS. De entrada, luego ya hablamos con el doctor Jorge Romero. ¿Qué te parece? Yo recuerdo este caso.